nave que se aleja, mi vida contra ti. Cada día y cada noche los tengo para ti. En tus ojos veo la vida y aprendo junto a ti. Otra vez. Naira. Naira. Vete a tu cama. ¿No estás incómoda? No. Estoy genial. Déjame en paz. ¡Naira! ¡Mira! ¡Me has manchado el sofá con tu pizza! Ya te vale, tía. Anda que despertarme así. Mira, esta mancha no la quita a nadie. Ay, ¡qué exagerada! Esto se va con agua, mira. ¡No, Naira, qué horror! Encima no me babes el sofá. ¡Listo para bailar esa rumba como en Cuba! ¡Diga! ¡Dale! ¡Diga! ¡Dale! ¡Tito, qué susto, compadre! ¿Qué te haces aquí? Viene mi abuela a cobrarte el alquiler. ¿Cómo? Ay, Tito, gracias por avisarme, compadre. Mira, tú no le digas que yo estoy aquí, ¿ok? O a mí me das dinero o me chivo. Y recuerda, ella tiene la llave. Tito, tú eres mi compadre. Vaya, yo estoy seguro que tú no te atreverías. Ah, ¿no? ¡Abuela! ¡Erano chivato! ¡Abuela! Oye, prima, este sofá lo compramos las dos, ¿eh? Pero lo elegí yo. Tú querías puffis. Un puffy aquí, otro puffy allí, todo puffis. No se llaman puffis, se llaman puffs. Eso, puffs. Bolas rellenas de bolitas y aire. Como tu cabeza. ¿Pero este tío? Buenos días. Buenos días, doña Encarna. ¿Desea algo? No, quería asegurarme de que todo estaba bien. Todo está bien, gracias. Ya. Pues si verá el cubano,
Le dicen que tarde o temprano lo encontraré. Buenos días. Clark Kent, ya se fue. ¡Maldita bruja! Oye, se puso por daño de nuevo. Oye, es que es peor que la KGB. Fidel, ¿a ti te parece normal entrar aquí sin llamar y casi en pelotas? Marucci, que yo necesitaba refugio. Además, chica, era una emergencia. ¡No me llames Marucci, que me revienta! Y Naira, tápate un poco que se te ven las bragas. ¿Y qué más da? Pero si este está peor que yo. Aquí la única que desentonas eres tú. Pues nada, anda, todo el mundo en pelotas. A ver, ¿cuál de estas dos chicas lindas? Me voy a prestar ahí 60 euritos. Para solucionar un pequeñito problema que tengo, de verdad. Imposible, Fidel. Fin de mes y estoy pelada. María de Man. Cuento hasta tres y te juro que no respondo de lo que te puedo hacer como no te largues. Pues 50 euros, mira, me lo quito y te bailo un numerito de Full Monty. Eso, tú anímalo para que entre aquí cuando le dé la gana. No sé quién es más desastre, tú o él. ¿Yo por qué? Naira, ¿pero tú te has visto? Has amanecido en el sofá, rodeada de pizza, enseñándole las bragas a Fidel. Eres un desastre. Yo no soy ningún desastre. Mira, Mar, hay un placer que tú nunca entenderás. El de quedarse dormida un viernes leyendo o viendo la tele porque al día siguiente es sábado y no hay que trabajar. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Es sábado! Mi jefe me pidió que fuera a la oficina esta mañana. ¿Qué hora es? Las 11 menos 5. ¡Mierda! Me quedan 5 minutos. ¿Qué va? No soy un desastre, no soy un desastre, que va. No soy un desastre. Mis gafas. ¿Alguien ha visto mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Ay, mira mis gafas. Bueno, Paula, ¿qué pasa? ¿Que se ha vuelto aquí todo el mundo sordo? Dígame. Señor Montes, perdone que le moleste. No sé si me conoces. Soy Marco Galeradas, de Ediciones Clavileño. Oiga, mire, no sé quién es usted, ¿eh? Pero si me está intentando vender algo, olvídelo. No, para nada. Es referente a su hermano. ¿De mi hermano? ¿De mi hermano Leo? Sí, supongo que sabrá que acaba de regresar de la India. Y verá, le estoy buscando un alojamiento de confianza porque ahora trabaja para mí. Y había pensado que quizá usted, pues, ya que es su hermano, pues... No sé si es una broma, ¿eh? Pero escuche. Mire, escuche. Hace 10 años que no sé nada de mi hermano Leo. Esa rata alcohólica ya no es mi hermano. Y si es una broma, es de muy mal gusto. Así que no vuelva a llamar aquí nunca más. ¿Me ha oído? Hay que joderse con los Montes. Tengo un tío. ¿Cómo mola? Buenos días, don Marco. Pasa, pasa. Siento haberte hecho venir el sábado. No se preocupe, yo los sábados madrugo. ¿Para qué quería verme hoy? Sé que te prometí un aumento de sueldo hace algún tiempo. Sí, 9 meses. ¿Me va a subir el sueldo? Sí, lo haré pronto. Es que... ahora tengo grandes noticias de otro tipo. El escritor Leo Montes es ahora cliente nuestro. ¿Te suena? Naira, ¿te suena Leo Montes, sí o no? Pero si es mi escritor favorito, don Marco. Bueno, es prácticamente como mi gurú. Lleva más de 5 años fuera de España, casi desaparecido. Sí, pero lo he encontrado y ahora regresa a la primera división. He leído todos sus libros varias veces. Algunos son como mi Biblia. Ah, pues qué bien, porque lo que quería pedirte, Naira... Una mujer dentro de un hombre. ¿Sabe usted la cantidad de veces que ese libro me ha ayudado, Naira, don Marco? ¡Millones Naira, de veces! ¡Naira, joder! ¡Cállate de una puñetera vez! El caso es que llega hoy a Madrid y... estoy encontrando dificultad en encontrar el hotel. ¿No sé qué hubo una vez un hotel estando él dentro? Él no fue culpable, ¿sí? Además, no se pudo demostrar nada. No, don Marco, pero si yo no me creo ninguna de esas historias horribles que cuentan de él. Borracho, vago, mala persona, eso es envidia, don Marco. Es imposible que él sea así, escribiendo como escribe, don Marco. ¿Quiere usted que le ayude a buscar un piso? No. Es que lo que había pensado, tú no estabas buscando a alguien para una habitación que te sobraba. Porque
se la podías alquilar a Leo Montes. Además, como él casi siempre estará de viaje, la editorial se compromete a pagar la totalidad del piso mientras él utiliza la habitación. ¡Leo Montes! ¡Viviendo en mi casa! Sí, claro, si tú quieres. Lo malo es que llega esta tarde. ¿Esta tarde a qué hora? A las 7. ¿A las 7? ¡Leo Montes a las 7! ¡Hoy, en mi casa, a vivir! ¡Don Marco, muchas gracias! ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Vaya si acepto, don Marco! ¡Acepto! Genial, Naira. Un momento, Naira, no te vayas. Verás, es que... puede que la convivencia sea un poco complicada. Él no es precisamente como sus libros. Don Marco, mire, si no le importa, me voy pitando porque tengo que contarle todo esto a mi prima. Tengo que arreglar el piso, tengo que ir a la compra, me tengo que arreglar yo, don Naira. Marco. ¡Muchas gracias! Naira, escúchame. ¡Naira! ¡Leo Montes va a vivir en mi casa! Le acabo de colar un energúmeno en su casa y la tía tan feliz. Marco... a veces me das miedo. Eres un monstruo. ¿Tiene otra tarjeta? Esta no me la acepta. ¿No? Qué raro. Gracias. Uy, también denegada. Lo siento. Debe ser un error. ¿Puede llamar a mi banco? Allí me conocen. Ya. Un momento. ¿Todo aclarado? Sí, todo. ¿Me da la otra tarjeta, la primera que me dejó? Sí, claro. Gracias. ¿Pero qué hace mi tarjeta? Instrucciones explícitas de su entidad bancaria. ¿Y la otra que le di? ¿Pero cómo se atreve sin preguntarme? Le digo que es un error. Si lo desea, ¿puede pagar con dinero? Con el complejo que tienes de peluquera, te voy a dar yo a ti un billete. Guapa. ¡Martía! Vas a alucinar con lo que me quería decir mi jefe. Odio mi banco, odio mi banquero, odio mis zapatos. Naira, tía, estoy en bancarrota. Seguro que alguien me ha echado un mal de ojo. Sí, yo sé quién. Prada, Gucci, Chanel... Mar, te lo vengo diciendo. ¿Cómo es posible que seas directora de cuentas de una importante agencia de publicidad, que ganes más que yo y que nunca tengas para llegar a fin de mes? Pues no lo sé, ¿vale? Bueno, da igual, tengo tu salvación. No me digas, de nuevo intuyes que te va a tocar la lotería. ¡No! ¡Calla, calla, calla! He alquilado la habitación libre. ¿Pero tú eres tonta? ¿Y a quién, si puede saberse? ¿Lista para flipar? ¡A Leo Montes! ¡Woo! ¿Y ese quién lo conoce? ¡Mar! Pero si me has oído hablar de él mil veces y siempre me ves leyendo sus libros. Mira, es alucinante. Se fue al extranjero, a la India, hace la tira de años. Y por fin ha vuelto a España para vivir en este piso. Su cara me suena. Es usted Leo Montes, ¿verdad? Sí. He visto en la prensa que volvía usted a España. A mi hermana le encantan sus libros. No me diga. Uy, parece que los vende. Siempre insiste en que los leamos todos. Dice que nos haría mejores personas y cosas de esas. Pero hace mucho que no escribe nada, ¿verdad? Efectivamente. Lo siento, pero aquí no se puede fumar. Oiga, ¿no me ha oído? Señora, por favor, no me fastidie, que vengo de un viaje muy largo, ¿vale? El taxi es de mi marido y él odia el olor a tabaco. Lo siento. Gracias. De verdad que lo siento. ¿Y está escribiendo algo nuevo? Pues mire, sí. Se llama ¿En qué fallé para ser mujer y acabar conduciendo un taxi? No te jodas.
por muy pillada que esté de dinero, y a no ser que estemos hablando del hermano gemelo de Brad Pitt, no quiero a un hombre viviendo con nosotras. Claro. Es que se me olvidaba que estaba hablando con Santa Margalena. ¿Qué insinúas? En tu cuarto hay un ambientazo que no veas. ¡Ah! Prefiero estar sola que con un hombre que canta en falsete cuando hace el amor. ¿Tú cómo sabes eso de Eduardo? Pues porque no estoy sorda. Y la otra noche me desperté soñando que estaba en un concierto de los Bee Gees. Mira, a mi novio lo dejas en paz. Mira, Naira, esa habitación se la alquilamos a una mujer o seguirá vacía. Aunque tenga que llamar a mi madre para pedirle dinero. Por favor, no me fastidies. Mar, no me puedes hacer esto. Este tío es Leo Montes. Y dale, como si es Fandi, guapa. ¿Fandi? ¿Quién es Fandi? Fandi, el flaquito ese que no comía, que también vivía en la India. Ay, Gandhi. Dígame. Hola, mamá. ¿Qué tal? Hola, hija. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Hablar por teléfono. ¿Y tú? Pues nada, me preguntaba qué hacías. Déjame adivinar. Necesitas dinero. ¿Cómo? Mira, mamá, te puedo llamar simplemente para saber cómo estás. Por supuesto, tesoro. Perdona mi insolencia, ¿eh? Estoy genial. ¿Está papá? Un momento. Cariño, es tu hija. Joder, cómo está la bolsa. Hola, hija. Hola, papá. Mira, sé que le prometí a mamá que no le iba a pedir dinero este mes. Pero es que ando fatal. María del Mar, ¿por qué le mientes a tu madre? Mamá, eres una antipática. Luego te quejas de que no te llamo. Adiós. Qué marrón. Mar. Esto es una oportunidad única. Vale, aunque yo aceptase. ¿Tú qué crees que diría el celoso de tu novio si le dices que vas a compartir piso con otro hombre? Ostras, Eduardo. No lo había pensado. Te tiene dominada. Nunca se lo dirás. Sí que se lo diré. Y además, Eduardo aceptará. Hola, os dejasteis la puerta abierta. Hola. ¿Qué es lo que Eduardo aceptará? Que viene Leo Montes. Ah, ¿el escritor? Ese. ¿A qué? ¿A cenar? ¿Se marcha usted, señor Ortega? Ay, doña Chana, la estaba buscando antes para darle dinero al alquiler. ¿Tú o Superman? Este mes quiero el total del alquiler del piso, ¿eh? Nada de arreglitos. Pero nosotros tenemos un acuerdo, ¿no? Y es que yo arreglo los desperfectos a cambio de pagar menos. Pero este mes no ha tenido usted que arreglar nada, así que a pagar. Ah, no, pero eso no es justo, doña Encarna. No, porque ha habido meses en que he tenido que currar como un loco y sin embargo no le he pedido pagar menos por eso. Oiga, si usted se ha venido a España, pues a pagar como un español. Y lo de doña Encarna, puede usted ahorrárselo, ¿eh? Porque sé que me llama bruja. Ah, no, pero bruja en Cuba es algo así como cariñoso, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá es una señora bruja. Eso no lo dudo. Buenos días, señor Ortega. Fidel, si yo pagase menos alquiler por arreglar lo que no funciona, haría que algo se estropease. Betito, ¿pero tú crees que yo no lo he pensado antes? Tu abuelita solo me da la llave del sótano cuando algo no funciona. Señor Tito, eres la candela. ¿Cómo la conseguiste? ¿Eso es importante? Dame acá la llave. No tan rápido. ¿A mí qué me das? Tito, ¿qué tú quieres a cambio? Una foto de las checas. ¿De Marinaira? Hecho. Pero en pelotas. Pero Tito, ¿a ti qué te echaron el biberón? ¿Leche o whisky? Está bien. Tendrá la foto. Primero foto y luego ya ven. Mira, estoy seguro que alguno de tus antepasados, niño, esclavizó a alguno de los míos. Es posible. Mi abuelo recuerda como los buenos tiempos. Qué fuerte, ¿no? Tu escritor favorito y ahora lo contrata a tu oficina. Sí, es increíble, ¿verdad? ¿Y cómo has conseguido invitarle a tu casa a cenar tan pronto? Pues nada, fue idea de mi jefe. Edu, no te he contado toda la verdad. ¿Ah, no? Verás, es que mi jefe ha sugerido que podríamos alquilarle la habitación que sobra para que viva aquí. ¿A Leo Montes? Sí, y además la editorial estaría dispuesta a pagar todo el alquiler del piso. ¡Sería un chollazo! Uh-huh. ¿Y cuando le has dicho que no, cómo se lo ha tomado? Bien. Solo que le he dicho que sí.
¿Vas a vivir con Leo Montes? ¿Te parece mal? ¿A mí? ¿Que venga un tío a vivir contigo a tu casa y os pague él todo el alquiler? ¿Y qué crees que va a decir la gente? Pues nada, ¿qué van a decir? Tampoco es tan raro. Ya salimos de la Edad Media hace unos años. ¿Y qué dirías tú si me fuera a vivir con una mujer a mi casa? No creo que tu madre te dejara. ¡En el caso de que no viviese con mis padres! Mira, Naila, no te hagas la tonta, ¿vale? Una cosa es que te mueras por este tío, pero... ¿raro? Joder, que si suena rarito el tema. Edu, mira, este hombre no es como los demás. Él no va con mujeres ni nada. Él mantiene una especie de celibato. Ya, y yo me llamo Zidane y vivo en otra galaxia. Estás celoso, ¿no? ¿Es por eso? Oye, corazón, yo no estoy celoso, ¿eh? A mí, como si te lo tiras. ¡Eduardo, no te pases! ¡Es que manda huevos! ¿Qué era el rarito voy a ser yo? Eduardo, mira, eres demasiado celoso. ¿Hola? Mira, siempre me acusas de lo mismo, pero es que me das motivos. Una mierda. ¿Cómo que una mierda? Pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo. Naira y Edu, claro, discutiendo por celo como todo el tiempo. Cállate, no la valo. Joder, qué loco. Si a mí lo único que me importa es hacerte ver lo que pueda pensar la gente de ti. ¿Pero qué va a pensar la gente de mí? De todo, Naira, de todo. Que tengo más cuernos que Miura, que si esto va de tres, que si os lo haces con él, que... No, pero ¿qué estás diciendo? Tú desvarías, guapo. Mira, ¿sabes? Paso. Haz lo que te salga de las narices, como siempre. Yo me tengo que ir. Eduardo, por favor, no te enfades. Pero si te va a caer genial. Hola, Edu. Eduardo, por favor, no te enfades. Ven a cenar esta noche y así lo conoces. Os voy a fastidiar el trío. ¿Y ahora cree que nosotros tres estamos? Ah, bueno, es que no me gusta la idea. Ah, pero ¿no creen que se le ha volado un poquito el pichón? Eduardo se refiere a Leo Cortés, el escritor. Montes. Leo Montes. Ese. Ni con mentiras le convences, te lo dije. La editorial paga todo el piso, qué chollazo. Luego dices que yo miento mal. Ah, no, Marucci, pero tú mientes fatal. Cállate, Fidel. Pues que sepas que es verdad. La editorial estaba dispuesta a pagar todo el alquiler. Naira, que no pretendas colármela a mí. Además, ya es un hecho consumado que tu escritor no va a vivir en esta casa. Muy bien. Pero yo no miento. En fin, llamaré a mi jefe. Naira, no fastidies que este tío va a pagar todo el piso. Él no, la editorial. Hay otra opción. En mi suelo 5 estrellas caben 2. Fidel, cállate. ¿A qué hora viene? Leo Montes. Hacia las 7. Pues hay que darse prisa. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora sí quieres? Naira, es que lo vendiste fatal. Si va a pagar todo el piso, como si es Jack el Destripador. ¿En serio? Edu. Hay que convencerlo como sea, si no, imposible. Ah, no, pero eso te lo resuelvo yo. Con la ridícula suma de 60 euritos, yo te lo resuelvo, ¿sí? ¿Tú sabes cómo me decían en Cuba? El psicólogo del amor. ¿Psicólogo o psicópata? De verdad, Mar, Fidel siempre sabe cómo convencer a Eduardo. No sé cómo lo consigue, pero lo hace. Mira, tú haz que Eduardo venga luego cuando esté el nuevo inquilino aquí. Si tu novio te llega tranquilito y sedadito, tú me das los 60 euros. Hecho. Vaya, ¿y cómo adelanto esta foto de ustedes dos en bikini? ¡Pero tú estás mal de la chota! Ay, caballero, si no es para mí, es para faldar, para especular en La Habana. Es que le he dicho que vivo con dos mamitas que están fuera de serie. Esta no se la damos. ¿Pero qué más te da, Mar? Si de todas maneras tú nunca vas a ir a Cuba. Pero si aquí también estamos en bikini. A más ver. Que ese verano estaba gordísima. Mira, Marquito, yo no sé si soy capaz de todo esto. Hace más de 8 años que no escribo nada. La gente compra nombres, no libros. Si no, ¿por qué te crees que Dini ha sacado su biografía? A mí los libros me lo traen al pairo. Ya no pienso como antes. Leo, estás en la ruina. Cuidadito, ¿eh? Que no estoy en la ruina. Vale, perdona, lo que quiero decir es que yo te ofrezco volver a tener dinero, a recuperar tu vida, a cambio de un nuevo e insignificante libro. ¿Y de qué escribo? Ya dije todo lo que tenía que decir. Pues de lo que la gente quiere oír, que no están solos, que tú sabes cómo guiarles, que son buenos, que el monstruo del lago Ness existe. Vale, muy bien. Oye, ¿y las dos tías estas con las que tengo que vivir? ¿Estarán buenas, por lo menos? Son majas. ¿Majas? Joder, ya me las imagino. Son primas. Naira trabaja para mí y Mar creo que es ejecutiva de una empresa de publicidad. Pero tiene un culo. ¿Y cuánto tiempo se supone que tengo que pasar en esa mierda de piso? Unos meses. Ni de coña, Marquitos. Vale, ya será algo menos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el viaje? ¿Se te ha hecho pesado? No tanto como tú. Y cállate un rato ya, que me aburres. Me voy a dar una vuelta. Si la gente supiera cómo es este gilipollas, en vez de leer sus libros, los quemaba. ¿Quieres que te pida un taxi? Que te calles, Marquitos.
Disculpe, señor, ¿sabes? Niña, no molestes, por favor. ¿Y tú quién eres? Hola, yo preguntaba por Leo Montes. ¿Ese señor que acaba de salir? Era Leo Montes. Era él. Oye, ¿pero qué quieres de él? Es que yo... ¿Sí? A mi madre le encantan sus libros y yo quería ver si le dedicaría uno. ¿Sabe usted dónde vive? Mira, vamos a hacer una cosa. Esta es la tarjeta de mi asistente. Se llama Naira. Le llamas el lunes y le dices que yo te he dicho que te dé un libro dedicado. Te pasas y lo recoges. Gracias. Oye, niña, el libro lo pagará tu madre. Claro. La venganza es pecado. Ay, pero qué bien se siente uno. Fidel, ¿cuántas veces te he dicho que llames antes de entrar? Maruchi, para ya de regañarme que te pareces a la bruja. ¿Qué hola? ¿Ya llegó el nuevo inquilino? No me llames Maruchi, Fidelito. Y está al caer, así que mejor te largas. Mayday, tenemos un serio problema. No hay agua. Efectivamente. ¿Tú has cortado el agua, Fidel? No, solo temporalmente. Cuando la bruja vea que no hay agua, me avisará. Lo arreglaré y tendrá que rebajarme el alquiler. ¡Arregla el agua inmediatamente! Oye, que son 60 euros. ¿Quién no puede vivir sin agua unas horas por todo ese dinero? ¡Yo, Fidel, yo no puedo! He ido al baño y no se va. ¿Qué? ¿No se va? Pues eso, Mar. ¿Qué va a ser, tía? ¡Genial! Está a punto de llegar Leo Montes y hay un submarino nuclear de mi prima flotando en el retrete. No sabía que las chicas hacían esas cosas. Muy gracioso, Fidel. ¡Haz algo inmediatamente! Pero relájense, que mi padre estuvo en la bahía de Cochino y yo sé cómo atajar esta crisis. Mira, echamos agua y hundimos el submarino en aire. ¡No hay agua! Ay, sí, es verdad. Sí, 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 yo mismo la conté. A ver, ya lo tengo. El grifo de la terraza sí tiene que tener agua porque ese es de otra tubería. ¡Que no, Fidel! ¡No! Pero déjalo. Que no, Mar, que intenta meter la manguera en el salón. ¡Ni de coña! ¡Mire! Llamarán, hombre. Yo me meto en el baño. Y ustedes le dan el grifo. Pensamos que no es eso. Que soy capaz de cometer una locura, ¿eh? Menuda mierda de barrio. Ay. Hombre, tampoco está tan mal. Fidel, ¿pero qué pretendes? Cabrero, que son cargas de profundidad. ¡No te digo, es submarino! Oye, procura comportarte mientras estés en el piso, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pretendes? ¿Enseñarme modales a mí? A estas alturas, Marquitón. ¡Ay, qué deja eso! ¡Que las carga el diablo! Ay, oye, pero coño, que se relajen una vez. Mira, ¿sabes lo que te digo? Me niego a vivir en este barrio, hombre. Procuraré que sean menos días. Ni muerto paso una noche en este edificio, hombre. Ni muerto. ¡Mi dinero! Le han dado una herramienta de trabajo. ¡No, coño! ¡No me hagas esto por tu padre! ¡Coño, Leo, despierta! ¡Por tu padre no me hagas esto, hombre! ¡Leo, despierta, hombre! ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿No respira? ¡Hay algún médico! ¡Yo ya he llamado a una ambulancia, eh! Yo soy médico. ¿Qué le ha ocurrido? ¡Cayó esta maceta de alguna terraza!
Ha rematado un tío esto de cabeza. ¡Tito! Moniente se ha solado su mano. ¡Pero vuelve ya! ¡Que nadie lo mueva, por favor! Lo siento, pero este hombre ha fallecido. ¿Qué dice? ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Tito, a casa inmediatamente! ¡No, abuela, que la tele ve muchas cosas peores! ¿Pero qué dice? ¡Venga, no! ¿Será con usted algo, Fidel? ¡Naira! ¿Qué pasa? ¡Mira! Leo. El golpe causado por el recipiente de barro cocido causó un paro cardíaco, pero logré reanimar el corazón lo suficiente para que el flujo sanguíneo le devolviera el conocimiento. Usted no es médico. Es un embustero y sobre todo un gilipollas. ¿Dónde consiguió el título? ¿En una tómbola? No, no, no entiendo. No tenía pulso. Le digo que había fallecido. Gracias a Dios que estás bien, Leo. Muchacho, por un momento pensé que te perdía. Y menos mal, señor Leo Montes. Yo soy Naira. Yo soy Mar, su prima. Y yo soy Leo. Leo Montes. Sí, Leo. Leo Montes. ¿Cuántos dedos hay aquí? Cinco. Señor. Ven, muchacho, ven. Ven conmigo, campeón. Ven. Niña, coger las maletas. Ven, muchacho. Cuida con él. Insisto. Ese hombre estaba muerto. Menos mal que te encuentras bien. Joder, si es que te han dado un golpe de cojones. No, testículos no. Fue un recipiente de barro cocido, de los que se utilizan para cultivar plantas o flores de adorno. ¿Cómo has podido ver caer la maceta? Perfectamente. Le dio de lleno en toda la cabeza. ¿Tiraste, dio? Oye, Leo, seguro que te encuentras bien. Bueno, tengo una ligera conmoción cerebral, pero no detecto ningún daño importante en ninguna parte del cerebro. Mi hermano, ¿y has mirado bien? Mar, date prisa. No las encontraba. Toma. Aspirinas, te vendrán bien para el dolor. Ah, ya. Ácido acetil salicílico. Fármaco analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Qué desagradable sabor. ¿No prefieres tomártela con agua? ¿Cómo? Primero aspirina y luego agua. Lo recordaré. Leo, insisto en que deberíamos de ir a un hospital. No, no, a un hospital no. Te aseguro que no tengo necesidad de ayuda médica. ¿Cómo era tu nombre? Marco, me llamo Marco. Marco, te aseguro. Mis órganos funcionan a un 73% de efectividad, que está muy por encima de la media humana. Quizá el hígado y los pulmones sea lo que peor esté, pero en eso nada tuvo que ver el golpe con el recipiente de barro cocido. Maceta. Me temo que este hombre bebía y fumaba demasiado. Naira, necesito hablar contigo un momento, por favor. Naira, te digo que ese hombre no anda bien. ¿Usted cree? Pero estás ciega. Habla del mismo como si no fuera él. Y lo más extraño, nunca antes me había dado las gracias por nada. ¿Que no le había dado antes las gracias por nada? Pero eso es imposible, don Marco. Es Leo Montes. En dame tu zapato y yo te daré Naira, el mío. Naira, tú no lo conoces. Leo no es como en sus libros. Pues a mí me parece un hombre muy amable y considerado. Exacto. Y él nunca se comporta así. Leo, ¿quieres ver tu cuarto? Ah, es que habito aquí. Man, necesito hablar contigo a sola un momento. Además, no recuerda ni mi nombre. Quizá fue el golpe. No me digas, señorita Holmes. No te dejo. A ver si habrás confundido la profesión. ¿Por qué no que fue del golpe? Te digo que ese hombre hay que llevar al médico sea como sea. A leche, si hace falta. ¿1, 1, 2? Es extraño, no hay señal.
Oye, a este hombre se lo han cargado. Miren, cuanto en Marco este se dé cuenta que su escritor famoso ya no sabe y, vaya, ni lo que es un bolígrafo. Va a indagar y después a demandar. ¿Cómo? Pero tú lo has visto. Si parece robótico de la guerra de las galaxias. Mis órganos funcionan a un 73% de efectividad. El macetazo que le dieron le dislocó las neuronas. Espero estar comportándome con naturalidad. Leo Montes, dame tu zapato que yo te daré el mío. Este soy yo, soy un trabajador de palabras. Más de 1 millón de ejemplares vendidos. Pobres humanos. Oye, perdona. ¿Quién cogió la manguera de la terraza que le dio la maceta, guapo? Sí, pero perdona. ¿Y de quién era la maceta, guapa? ¿La maceta? De Naira. Ah, entonces la culpa es de tu prima. Susana, 639-780-300. Está que se rompe de buena. Polvo seguro. Leo, no te enfades, ¿eh? Pero acabo de llamar a un médico y estará aquí dentro de poco. No necesito un médico. Pero, Leo, si hace un momento no recordabas ni mi nombre. Tú sabes la leche que te dieron. Igual ha afectado a tu memoria. A mi memoria, no. Ponme a prueba. El número de mi carnet de identidad es 0540894V. El de mi tarjeta de crédito es 533-503737. El de mi seguridad social es L00157-3P. Y el de Susana es 639-780-300. ¡Guau! ¡Qué memoria! Gracias. Es fotográfica. ¿Y quién es Susana? No lo sé. Pero de buena que está, está a punto de romperse. Ah, y tiene seguro de polvo. Ya. Esa maceta podría haberme arruinado. Aparte de haberte matado. Si no hubiese sido por ese golpe, ahora sí que estaría muerto. ¿Pero qué dices, Leo? ¿Te alegras de lo que te ha ocurrido? Mucho. Aunque lo siento por Leo Montes. Quiero decir, por mí. Podría decirse como en mi libro, ¿eh? La maceta me dio su zapato. Joder, está mucho peor de lo que imaginaba. ¿Qué demonios estáis tratando de decirme? Pues nada, estábamos preocupados por si investigan por lo de Leo Montes y se dan cuenta de que la maceta que cayó y le trastornó, pues era... ¿De su propiedad? De su propiedad. No, de tu propiedad. De tu propiedad. ¿Queréis callaros de una vez? Mira, gracias a Dios no le ha pasado nada y está bien. Y nadie va a investigar nada. Así que ahora dejaos de rollos antes de que me enfade de verdad. Tú, Mar, pareces imbécil. Tú, Fidel, ya puedes ir arreglando el agua de todo el edificio. Y cuando llegue Eduardo, ya te puedes ir asegurando de que lo convences para que se tranquilice. ¡Qué genio tiene tu prima, Marucci! ¡Que no me llames Marucci! ¡Lo odio! En cambio, tú... ¡Eres un amor! Oye, devuelve mi llave. ¿Qué? Que me devuelvan mi llave. Mira, Tito, no me quieras meter esa velocidad, que la llave te la cambié por la foto. Te la presté, majo. Mira, enano, cuando te saque biote, te la devuelvo. Señor Montes, le ruego que me deje entrar. Es para asegurarnos de que no corre ningún riesgo. Una revisión superficial, no se preocupe. Señor médico, ahora ya me encuentro bien. El traumatismo que he sufrido fue de 3.º grado. Más que una equimosis aparente, fue una leve atrición en el cerebelo que causó un paro cardíaco temporal. ¿Es usted médico? ¿Pero cómo va a ser médico? Le digo que este hombre normalmente no habla así. Pues todo lo que ha dicho me ha resultado muy lógico y correcto. Sí, yo no entendí nada de lo que dijo, pero sonó muy bien. A ti nadie te ha preguntado. Le digo que este hombre está trastornado. No me grite. No le grito. Si yo le grito, le rompo el tímpano. ¡Leo! ¡Abre la puerta de una puñetera vez! Don Marco, me parece que usted lo está poniendo un poco más nervioso y así no va a abrir nunca la puerta.
y una mierda. Quizá el que necesite ayuda para superar esa crisis nerviosa sea usted. A mí no me ha caído una maceta en la cabeza, doctor. Cualquiera lo diría. No, toque los cojones. Ay, encima me falta el respeto. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Buenas noches. Adiós, señor Montes. A mi mujer le encantan sus libros. ¿Ya se fue? No me gustan tus bromas. Allá tú, es tu salud. Buenas noches. Y que te den morcilla. Buenas noches, don Marco. ¿Y a ti? También. ¿También qué? Pero si esto está abierto. ¡Ja! ¡Qué susto, doña Encarna! ¿Se le ha perdido algo, señor Ortega? Doña Encarna, qué sorpresa. Hoy la encuentro especialmente atractiva, doña Encarna. Nada, es que Naira me dijo que no había agua y bajé a ver si podía ayudar a conectarla. Pero si usted no tiene la llave para entrar. Sí, es verdad. Pero yo pensé para mí mismo. Yo dije, a lo mejor doña Encarna la dejó abierta para que yo la arreglara. ¿Entendés? Ya. Pues no se preocupe, señor Ortega, ya está conectada. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Genial, menos trabajo. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay, la ciática! ¡Ay! Señor Ortega, ¿sería tan amable de bajar para comprobar si todo está en orden? Es que no me fío de los fontaneros. Por favor. Por favor. Eso está hecho. ¿Eh? Así me gusta oírle hablar, doña Encarna. Vaya, con esa actitud. Usted y yo, mire, junta. Uñita de carne. Fue la luz. Doña Encarna. Doña Encarna. ¡Bruja! Mira, vaya, si salgo de aquí, esa bruja no se come el truco. Estoy preocupada. Como Fidel no convence al soplagaitas de tu novio, se puede montar un buen pollo. Oye, no llames soplagaitas Eduardo, ¿vale? ¿Quién te ha visto y quién te ve cuando esta mañana decías que no querías un hombre en esa habitación? Es que esto no es un hombre, es un chollo, nos paga el piso. ¿Hay que preparar? A ver, prueba. ¿Está rico? Me he esmerado, ¿eh? Pues nada, ahora he hecho esto aquí, lo meto en el horno y ya está. ¡Ostras, Edu! Ha llegado Edu, abre, voy. ¡Hola, Eduardo, qué tal! Bien, Mar, pero creo que es la primera vez que me recibes con una sonrisa. ¡Qué exagerado! Mira, te presento a Leo Montes. Leo, Eduardo. Hola, encantado. Soy el novio de Naira. Ya, he oído que tú soplas gaitas. ¿Dónde la tienes? ¡Naira! Trae, Eduardo. Hola, cariño. ¿Qué, ya has conocido a Leo? Sí, lo intenté. Leo, ¿no sabes cómo he mareado a Eduardo con tus libros? No lo sé. Sí, a Naira le encantan. Creo detectar que a ti no te gustan. Bueno, ¿qué, cenamos? Sí, venga, ayúdame a traerlo todo. Es que a mí no me gustan los libros que se venden en gasolineras. ¿Tú habitas en este domicilio? No, yo no. Yo sí. Ahí, ¿duermo? Ahí. Sí, ya sé que tú sí. Ahí. ¡Hala! Venga, a cenar que se nos enfría. Que nos ponemos aquí a charlar y se nos va el santo al cielo. Edu, tú siéntate ahí, Mar, tú ahí y tú, Leo, ahí. ¿Qué pasa, Fidel? ¿Que no sales? ¡Tú! ¡Qué bueno que viniste! Ábreme la puerta, que la bruja... Que tu abuelita me encerró. Mira, tienes que abrir ese rojo. ¿Sabes qué pasa, Fidel? Que a este nano le queda mucho tiempo para que le crezca el bigote. ¿Qué tú eras jugando, mi hermanito? Mira, ábreme la puerta y luego yo te doy la llave, ¿ok? Vale, pero repite conmigo. Soy un enano cubano. Soy un enano cubano. Con
cara de marrano. Con cara de marrano. ¿Estás junto? Enano, cubano, con cara de marrano. Tito, Tito, ábreme la puerta. Soy un apestoso mentiroso. ¡Tito! Leo, he preparado todo esto especialmente para ti. Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero sé que esto es tu comida favorita. ¿Sabes cuál es su plato favorito? ¿Y cuál es el mío? Pues no lo sé, Edu. A ti te gusta todo, ¿no? Me gusta todo. Me gustan las alcachofas. No, Naira, las odio. Me gusta la coliflor. Tampoco. Bueno, cariño, lo siento. Pensé que te gustaba todo. Ah, sí, la mierda. Me gusta la mierda. Me gusta la mierda. Cariño, ¿te importa que hablemos un momento en la cocina? Por supuesto. Leo, tú y yo empezamos. ¿Y esto es mi comida favorita? ¿No lo es? Es poco común. ¿Qué va? A los extraterrestres les encanta. Es broma. Mira, si no te gusta, mi pobre prima le das un disgusto de muerte. Lleva todo el día preparándola. Intenta comer un poco. Échale mucha sal. Eso siempre funciona. Perdona. Mi móvil. Vamos a ver. ¿No hablaste con Fidel? ¿Y qué coño tiene que ver Fidel en esto? ¿Tú has visto cómo me trató ese imbécil? ¡Calla, Eduardo! No te trató mal. ¿Cómo dices? Vamos, es que... No le parto la cara por ti. Eduardo, por favor, tranquilízate. Me niego a que vivas con ese gilipollas. Mira, una cosa es que no te guste que me acueste con él y otra, muy diferente, es que me lo impidas. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que tú no nos puedes impedir que le alquilemos la habitación. No. No dijiste eso. Dijiste que yo no te puedo impedir que te acuestes con él. ¿Pero qué dices? ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! Sí. 10, 15, 20, 25. No me mires así, Fidel. No es personal. Son negocios. No, yo lo sé. Un día acabaré detenido por asesinar a un niño y una bruja. Y todavía no sé en qué orden. Empieza, Leo, que se te va a enfriar. ¿El qué se va a enfriar? ¿Tu plato? Edu, por favor. Me voy. No soporto más esta farsa. ¿Dónde vas, Eduardo? A por la gaita. Y tú vete a tomar por el culo. Que me tome esto por el culo. Pero no es comida. Ya lo sé, Leo, es un grosero, lo siento. ¡Eso es vino! ¡Toma agua! Edu, qué bueno que te pillé, compadre. Fidel, déjame, que estoy de muy mala leche, ¿eh? Acabo de conocer al imbécil de Leo Montes. Oye, no tienes por qué preocuparte de Leo Montes. Genial. ¿Qué pasa? ¿Te ha dicho Naira que hables conmigo? Que aquí no podemos hablar. Ven a mi guardilla y te lo explico. Que venga, compadre, que te conviene. Pasa a mi salón, ven. A ver, ¿qué pasa, Fidel? Eduardo, que ese tipo, el escritor, ¡qué gay! Oye, sí, que ese tipo, el hacer enfrente, él bate en el otro equipo, que yo lo sé de buena tinta. ¿Leo Montes gay? ¿Cómo lo sabes? Ay, Eduardo, pero tú eres bobo. ¿Por qué tú crees que lo estuvo escondido en la India 5 años? Seguramente en un armario. ¿Tú has leído sus libros? No. Ese tipo ha desarrollado tanto su parte femenina, que se pasó de rosca. Mi fuente me indica que hace unos años lo estaba confundido, pero acá está convencido. Fidel, ¿quiénes son tus fuentes? Ah, no soy chismoso ni nada de eso, en serio, qué va. No, tú tienes que prometerme que me guardarás el secreto. ¿Me lo prometes? Fue la misma Naira la que me lo dijo. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo ha dicho a mí? Ay, Eduardo, porque está harta que desconfíes de ella. Y esto es como una prueba de fuego, porque tú no sabes que ese tipo es gay.
No entiendo. Eduardo, esta es tu gran oportunidad, brother. Mira, dile que has recapacitado. Y que estás dispuesto a que un hombre, bueno, un hombre, viva con ella. Nere no sabe, que tú sabes, lo que yo sé que te conté, que es Dayi. Es Dayi. ¿Qué? Ostras. ¿Sabes? Ese tío es un gilipollas integral. Pero si es gay, a mí efectivamente me da igual que viva con Naira. ¿Por qué me haces este favor? Pues 70 euros, rey del oso plagaita. Es bonito, porque tú me caes bien, hacer. Oye, yo te he cogido tremendo aprecio, hacer, de verdad, de verdad. Y además, porque los hombres, hombre, de verdad, ¿de qué volamos, Nina? Un co, Nina, hacer. Tenemos que ayudarnos. ¿Pero qué dices? Me encuentro muy fatigado. Creo que mi cuerpo necesita recuperar fuerzas. Leo, ¿siempre hablas así como si tu cuerpo no fuera tuyo? Mar, Leo, lo entiendo perfectamente. Entre el viaje y todo lo que te ha ocurrido, debes de estar reventado. ¿Sí? Está Leo Montes. ¿Leo Montes? Sí, ¿de parte de quién? Soy Yoli. Un momento, por favor. Leo, es para ti. Creo que es una niña. Se llama Yoli. ¿Y qué hago? ¿Te vas a poner o no? Hola. Hija, ¿con quién estás hablando? Yo, con María. Algo de deberes. Pues no me gusta que hables a estas horas, ¿vale? Ha colgado. ¿Cómo sabía mi móvil? Yoli, te quiero pronto en la cama hoy. ¿Qué pasa? Nada, que estaba la niña hablando por teléfono. No me refiero a Yoli. ¿A ti qué te pasa? Sigues dándole vueltas a lo de tu hermano. ¿Qué remedio? Lo ignoramos y punto, Fernando. Ya, si fuera tan fácil. ¿Quieres que te relaje? No. ¿No? ¿Seguro que no? ¿Y Yoli qué? No has oído que se va pronto a la cama. ¿Y nosotros también? Mamá, ¿me ayudas? Pues yo lo veo bien. Me voy a mi cuarto. Papá, ese no es tu cuarto. Efectivamente, es la cocina. Como siempre, la cocina. Muy lista tú, ¿eh? Mar, Naira, me voy a retirar a la habitación que tengo asignada. Y luego me voy a acostar en el mueble para dormir. Ah, y si por alguna razón mañana no estuviera aquí, gracias por todo. Buenas noches, Leo. ¿Cómo que no estará mañana aquí? ¿Este tío está de atar? Eduardo, no estoy de humor para broncas. No, Naira, yo solo venía a disculparme. ¿Verdad? Sí, me he dado cuenta de que he sido un insensible y un estúpido. Tengo que aprender a confiar más en ti. Más bien, confío en ti, Naira. Y si a ti te parece bien que viváis con Leo Montes, por mí, perfecto. ¿En serio? Eduardo, ¿has vuelto a fumar orégano? Mar, cállate. Me quería disculpar con Leo, fui muy grosero. Está durmiendo, ya se lo digo yo, ¿vale? Vale, bueno, me voy. Te llamo, ¿vale? Vale. Si lo vais a hacer en la entrada, voy a por palomitas. Increíble. ¿Qué haces? Le debemos 70 euros a Fidel. Y si lo conozco bien, está al caer. ¿Ha sido Fidel? Hola, don Miguel. Gracias. Fidel, eres un genio. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, me costó un poquitico de trabajo, pero lo hice entrar en razón. Y una mierda. Oye, I'm sorry, excuse me. Funciona, ¿sí o no? Pues sí, Fidel. No sé cómo, pero muchísimas gracias. Un placer, mi reina. A más ver. Chao. Hay gente que vive del morro y luego está Fidel. Me voy a dormir. Estoy rota. Oye, Mar, igual
¿No deberíamos disculparnos con Leo Montes por la noche que le hemos dado? Mañana, Naira. Déjalo descansar. Esto de llevar un cuerpo humano es agotador. Mira, Naira, entras. Le dices que lo sientes, te disculpas y punto. ¿Tú crees? Naira, llevamos media hora hablando del tema, ni que fuera el Papa, hija. Leo, ¿duermes? ¿Qué pasa? ¿Pero así nos van a dejar? ¿Hasta la semana que viene? Por favor, yo odio los continuará. No, yo también. Un minuto por lo menos, ¿no? Dos, por favor. Anda. ¿Sí? ¿Que sí? Leo. ¿Qué es eso? No, la verdad es que teníamos nuestras dudas, ¿no? Porque pero muy bien, me ha encantado. Prueba. ¡No le grito! Si yo le grito, le rompo el tímpano. ¡Marco! Bueno, Marco. No, por favor. ¡Odio los continuarán! Deme algo. ¡Qué cabrón! Lo digo, me te he dicho. ¡Hacia! Oye, ¿quién es este tío que me tiene la torta? Seguimos dentro. Matías, vas a alucinar con lo que me quería decir mi jefe. Odia mi vaca.